ya usted escuchaba detalles de lo que va a ser una presentación muy especial que está preparando la Orquesta Filarmónica del Alto, bajo la batuta del maestro Freddy Céspedes, junto a un grupo espectacular de músicos bolivianos, Cumbia Sinfónica Boliviana. Ya usted puso oído y sabe que por ahí van las letras. Justamente yo tengo acá a quien es ya amigo de casa, queridísimo de todos, por supuesto, no podía ser otro, el maestro Freddy Céspedes, en los estudios de Latidos. ¿Cómo está, profe? Qué lindo verlo a mi regreso. También a ti, Diane, una alegría. Realmente estamos a pocos días de un evento muy importante. Estábamos escuchando un pequeño ensayo. Mira, es primera vez que se está haciendo cumbia sinfónica, ¿no? En el sentido de que la cumbia generalmente es un grupito de 6-7 personas, es, qué sé yo, una batería, un pianito, dos guitarras y percusión y alguien que canta. Pero la cumbia en estos últimos años ha ganado un atractivo súper especial, ¿no? Ya de grupos tan lindos que Selena en México, Gil de la Argentina, estamos hablando hace 30 años atrás. Y hace 25 años más o menos, y casi 30, en Bolivia también entra la cumbia de una manera increíble, como que se ha convertido parte de la tradición musical de Bolivia. Exactamente. ¿Qué reunión no hay cumbia? ¿En qué reunión se han conocido dos personas, se han casado, se han enamorado, se han peleado? Y todo ahí la cumbia. Y esos temas han servido para compositores bolivianos hagan temas preciosos. Mira, yo soy, tú sabes, músico clásico, y cuando empecé a trabajar la cumbia, yo pensé que iban a ser cancioncitas normales. No, son grandes composiciones. Bolivia tiene grandes compositores de cumbia, internacional, mira, internacional, ¿no? Y aparte de eso, tenemos un grupo de cantantes increíbles que hace precisamente hace 20 años o 25, y muchos ya más jóvenes han incursionado en la cumbia, y bueno, están realmente famosísimos en Bolivia y a nivel internacional, qué sé yo, para nombrarte algunos, no estamos hablando, prefiero leer bien para adelante, profe, ¿no? Porque de eso qué vamos sé a yo, Miguel Orías, David Castro, José Luis Córdoba, Vali Ceballos, Beymar Delgado, PK2, por ejemplo, es un grupo conocidísimo en La Paz, que también va a cantar Bianca Vilche, y Jorge Rivero, que en realidad es su hijo, que está ya cantando Junior, es su hijo, que hemos tenido, bueno, veías que era Junior el que estaba cantando, y bueno, hablar de cumbia con más de 40 músicos, ya no es ese grupito, es una orquesta ya sinfónica, donde hay cuerdas, donde hay instrumentos de madera, flautas, clarinetes, fagots, trompetas, trombones y percusión. Por supuesto, la percusión es imprescindible. Como que yo estaba leyendo, estamos hablando hace muchísimos años, apareció este ritmo en Colombia, por supuesto. Y es música tropical 100%, pero el único acompañamiento que había en ese momento era percusión. Tal vez era una maderita, un tronquito y chungu chiquichiempe. Y así ha comenzado la cumbia, ¿no? Con una percusión. Y entonces ahora tenemos un grupo de percusionistas impresionante también, ¿no? Entonces hay que hablar de ese grupo entonces, Cumbia Sinfónica. Ya habíamos visto que la Orquesta Filarmónica había hecho algo parecido, pero internacional. Ahora llegan con Cumbias Sinfónicas Bolivianas, además con muchísimos invitados, algunos de los que usted mencionaba, es decir, será un grupo grandísimo de artistas sobre el escenario, profe. Claro, no, y además va a haber, mira, el espacio donde estamos haciendo esto es la Sala Illimani de Chuquiago Marca. Es un teatro internacional. Yo que conozco mucho lo que es la comodidad para un concierto, para una presentación, reúne las condiciones. Es un espacio preciosísimo. El público va a estar cómodamente. Va a haber ballet, va a haber coro, van a estar los solistas. O sea, los cantantes van a tener un fondo de
coro, va a haber un grupo de gente bailando, chicas bailando, y la gente del público que quiera bailar, yo los invito, ¿no? Que vengan y disfruten, es un concierto fantástico, ¿no? Pero es un concierto, mira, haré una referencia que hoy día me he enterado. Es para Bolivia, por supuesto, es primera vez que se hace un evento así, una cumbia sinfónica, ¿no? Pero resulta que en otras latitudes, en México, ya se ha hecho este tipo de efectos, de conciertos, de una manera muy académica, además. Ayer me mostraron un videíto donde el director está de frac, qué sé yo, y una gran orquesta también, y claro, cantantes, etc. México, la cumbia también es terrible, ¿no? Bueno, y bueno, entonces yo pensé que en Bolivia era un primer acercamiento, y no, ya te digo, mira, en otros lados ya ni qué decir. Pero de todas maneras, es la primera vez que se hace un evento así. ¿Cómo fue pensar un evento tan grande, profe? ¿Cómo fue la invitación a todos estos artistas? ¿Cómo han sido también los ensayos? Porque me imagino que ya están ensayando. Estamos ya casi 2 meses ensayando, porque yo comencé, ya te digo, con la ilusión de tocar unas piecitas. Pero resulta que yo empecé a analizar las partituras, empezamos a ensayar y me he encontrado con grandes composiciones. Pero así, composiciones que además que ya son internacionales también, ¿no? De compositores bolivianos, obras bellísimas, realmente muy lindas. Mira, hay una, por ejemplo, que Luna Amiga, por ejemplo, es una cumbia que además ha captado también un poquito el ritmo folclórico boliviano, ¿no? Y mira, no quiero contar más, pero es cumbia, por supuesto. ¿Cumbia para bailar? Para bailar, pero entre medio aparece un ritmito que te sorprende. Te digo, es una belleza, es muy lindo. Ya te digo, ahí ya he enumerado algunos temas: Morena, Piensa en mí, Mala Mujer. Vaya cumbia. Yo me río por los títulos, pero es que es parte de la historia de la cumbia, ¿te das cuenta? También hay Perdóname, Llorar, Secreto Amor, esas cositas ocultas que pueden haber, ¿no? Déjame Solo, Luna Amiga, bueno, gracias a ti, qué sé yo. Y no quiero decirme, son, mira, casi más de 20 temas que se van a hacer cantados por estos eminentes cantantes de cumbia. Estoy impresionado. Sabes, es un año, yo te agradezco porque siempre Latidos me ha dado, mira, de todos mis conciertos, Latidos me debe, porque siempre he venido a anunciarlos. No, pero ustedes han sido realmente los pioneros de toda mi actividad en este año, ¿no? Y venir ahora y dar esta noticia a mí también me alegra mucho. Además, Latidos, sabes, muchas veces te he dicho, es el programa cultural más importante de Bolivia. Qué bueno. No, pero claro, es el único programa que te da opción a ver pinturas, a ver tus programas, hay museos, qué sé yo, y un poco la educación y la cultura, ¿sabes? No tiene fronteras. Tratamos que sea así, profe, sabemos que hay muy pocos espacios para hablar de cultura, no solamente para promocionar, sino para hablar de cultura, como la pregunta que le voy a hacer ahora. Claro. Todos estos temas que usted mencionaba, se reía con los títulos, yo también, pero hablan mucho de la sociedad boliviana, hablan mucho de la identidad del boliviano. Es la cumbia, esta que se va a escuchar en su concierto, la cumbia, en los últimos 40 años en Bolivia también, una visión, un referente para ver cómo está el país. Exactamente. Exactamente, ¿ves? Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy, muy cierto, de que, ya te digo, la música, el arte, la creatividad, es nomás la representación de un país, ¿no? Lo que tú decías, la realidad de nuestro país es nomás nuestra cultura, nuestro folclore. Yo soy enamorado del folclore que hay en Bolivia, ¿no? Los instrumentos, hay localidades, hay en el altiplano
que a veces ignoramos su ritmo. He estado el otro día escuchando de un pueblito y creo que lo vi en tu programa y realmente nos falta más integración. Conocemos, qué sé yo, la morenada, qué sé yo, ritmos tradicionales, ¿no? Pero somos un país riquísimo, riquísimo en ritmos. Te puedes imaginar todas las etnias en el oriente boliviano. Yo he estado en una que mosetenes hace muchísimos años. Cuento como una anécdota como arquitecto. Yo fui y ahí había unos misioneros suizos. Yo les hice el convento y la vivienda para ellos. Caminamos 3 días. Muchísimo. Y realmente me encontré con una cultura perfecta, una sociedad envidiable. Ojalá que estuviéramos en todo el país. Claro, mira, cuento esto nada más porque vale la pena hablar de... En medio de la placita que había una piedra. Venían los pescadores, ponían los... No había plata y no se conocía el dinero. No, conocían que eran bolivianos por la bandera nada más. Entonces llegaban los pescadores, ponían en la piedra, las señoras venían y se llevaban el pedacito que precisaban para su familia. Nosotros no, pues yo iría, me sacaría la mitad de todo, ¿te das cuenta? Venían los cazadores igual, cuando había que cosechar participaban entre todos. Mira, te estoy haciendo un resumen. Y la música me fascinó, porque los sábados agarraban unos instrumentitos raritos. Mira, eso había que haber documentado, me ha faltado documentar eso. Y como esa etnia, en Bolivia hay 30, creo que están en el oriente boliviano, en el Chaco, en Pando, y un poco en el altiplano también hay provincias que exacto, no se conocen muy bien. Y bueno, pero yendo a lo nuestro... Es que nos encanta conversar, sí, profe. No, es que sabes de cultura. Mira, en Bolivia hay que investigar muchísimo, hay que trabajar mucho. Y este trabajo es un trabajo de investigación. Yo voy a pedir que todo este material se registre. Eso le iba a preguntar. Claro. Justo. ¿Habrá algún registro? ¿Podemos verlo luego en un DVD? ¿Quedará grabado? Claro, exactamente. Vamos a hacer un documento de este concierto que para mí es el inicio de otros eventos que se pueden venir a futuro, ¿no? Empezar, como te digo, a rescatar. Bueno, yo soy un fanático del alto, del altiplano, de las montañas, de nuestras Achachilas. Y yo soy compositor, hice La Mauta, que es una obra que la he dirigido hace 20 años atrás. Y la he dirigido en Estados Unidos también, porque había unos americanos que me invitaron para ir a hacer. En Estados Unidos les encantó La Mauta. Y ya era en aymara, etc. Bueno, pero en ese momento vuelvo a... Estamos hablando de música boliviana. Exactamente, y hay que hacer la invitación. Hora, lugar, dónde. La gente tiene que enterarse porque se nos está acabando el tiempo. Y esto posiblemente es la cosa más interesante y trascendental, ¿no? La gente que se pregunte, ¿y quiénes son los bolivianos que han compuesto cumbia? Pues ahí se van a enterar. Claro, y que además, con la calidad que te estoy explicando, ya están escritos, pero ya te digo, yo comencé mis ensayitos normales, etcétera, pero cada vez he empezado a embelesarme de las composiciones, y va a ser un evento, ya te digo, internacional, ¿no? Menos mal que lo estamos haciendo en Chicago Marca, que reúne las condiciones, ¿no? Y que es grande. Es grande, hay mucho público, ya hay mucha demanda en cuanto a comprar las entradas. ¿Qué día será, profe? ¿A qué hora? ¿Habrá solo una presentación? ¿Habrán dos? Bueno, pero por eso ahora vámonos a ir al concierto. Este va a ser este viernes 17 a las 7 de la noche en el campo ferial Chicago Marca, ¿no? Venta de entradas, bueno, voy a dar dos teléfonos, uno que es de una colaboradora, 60-13-25-75. Y Ticketline también nos está colaborando para la venta, 680-90-491. 680-90-491,
hay bastante demanda ya. Hay un sector del teatro que ya se han terminado ya las entradas y están quedando el resto, ¿no? Buenísimo. Entonces estamos todavía a 4 días de la presentación. Y vuelvo a decir, mira, Miguel Orías, David Castro, Vali Ceballos, Bema Delgado, Bianca Vilques con Pecados, José Luis Córdoba, Junior, el hijo de Jorge Rivero. ¿Y sabes cuál es mi preocupación? Es quién va a comenzar y quién va a terminar. Pero eso lo va a descubrir el público cuando vaya, profe, porque se nos acabó el tiempo. Yo... Sí, muchísimas gracias. Felicidades por el programa y nos vemos el viernes 17. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Como siempre, un gusto tenerlo acá y el viernes nos vemos. Y una alegría de verte también. Y justo así estamos poniendo punto final a Latidos. Nosotros nos vemos mañana a las 7 de la noche por este mismo canal. Hasta entonces, tenga usted muy buena jornada.